129 años de fundación de la ciudad de Chayapacu. Se visita la obra para la construcción de los ambientes del ciclo intermedio como parte del colegio nacional de Carlos Bernal. La lista ha sido llevada el 14 de julio de 1996 a continuar el seguimiento de los el 14 de julio de 1997 se realiza la entrega de la infraestructura del ciclo que a su vez la misma entrega a los autoridades para terminar el castigo. De la misma fecha, con cuatro paralelos, 8 cursos de sexto, 7 cursos de séptimo y 5 cursos de octavo, contando con un número futuro de 760 estudiantes y 25 maestros. En 1999, la resolución administrativa número 003/99, extendida en el caso de febrero, dijo que considerando el crecimiento de cooperativa de la conformación del PIB del presidente del sindicato, en el caso de la capacidad de infraestructurado, puede tener que funcionar en este año. De acuerdo a la ley número 1565 de la reforma educativa, en su capítulo 5, en sus artículos 13, maneja y regula el funcionamiento de acuerdo al procedimiento de estudiantes, con el suelo de clemencia, con el derecho de hacer terminar y guardar el funcionamiento de la unidad de estudiantes, en el campo de la universidad, con sus otras unidades, primero y secundario. Agradecer la presencia de alumnos destacados de la Unidad Educativa Nacional Bolivia. Es el cuadro de honor de la Unidad Educativa Nacional Bolivia. Es la gestión de salud humana. Gestión 2001 se determina el cambio de nombre de esta unidad educativa de la unidad educativa de primero C
la Unidad Educativa Nacional de Bolivia, bajo la ordenanza municipal número 06, quebra de 2001. De esa manera se constituye la Unidad Educativa Nacional de Bolivia. Tenemos la excelente participación de esta unidad educativa. En la actualidad cuenta con 763 estudiantes y 27 profesores. De la Unidad Educativa Nacional de Bolivia de nuestra ciudad de Chayacán. Esa es la participación del plan de gobierno de esta unidad educativa. El plan de gobierno se ha confirmado de la siguiente manera. Estudiante, estudiante Yasa Arani Zuma. Escoltas, estudiante Díaz Canesa Jasmita. Y la estudiante Sánchez Bosque Silva. De la misma manera, el cuadro de honores se ha acompañado de las señoritas y jóvenes estudiantes y destacados en cada curso de esta unidad educativa. Vamos a poner con un fuerte aplauso, señor. Es el caso de la unidad educativa Nacional Bolivia, de nuestra ciudad de Chayapata. El día de hoy, conmemorando 129 años de fundación de la ciudad de Chayapata. Es el caso de la promoción 2022 de la Unidad Educativa Nacional de Bolivia. Vamos a estudiar con fuerte aplauso que nos lleva a estudiar su participación de las señoritas y jóvenes de la promoción número 2022. Promoción 2022 de la Unidad Educativa Nacional de Bolivia. En este desfile cívico del 23 de agosto de 2022, la
conmemoramos 129 años de fundación de la ciudad de Israel Acaja. Aunque tengo firme ese espacio, el control presente y el administrativo de esta nueva unidad educativa, en colaboración de los ensayos a la hora de cheque, director de la unidad educativa, Máximo Moreno. Es el funcionario docente administrativo de la Unidad Educativa Nacional de Bolivia. Nacional Bolivia.